se puso en dulce e in un posto di me. Reverso servos in sete e il domino suo. Non miratus la determina se si servo suo. Exi citum in fradeas, et vivus civitates errores, acteres, et cercos eretratus in giurgum. E ai servus domine factores, ut imperasti in arum domus est. Et ai domino servo, ex in via seres, e poter entrare tu in pleata domus me. Dico altum vobis, potremo vivior minor, invocati sum, sta dicendo. De la primera carta del apóstol San Juan. Carísimos, no se extrañen de que el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y todo el que odia a su hermano es un homicida. Y ya saben que ningún homicida tiene la vida eterna. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si el que tuviera bienes en este mundo y viera a su hermano en necesidad y le cerrara sus entrañas, ¿cómo puede residir en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Nos ponemos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y invitó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados: vengan, todo está dispuesto. Y todos empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Te ruego que me des por excusado. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado, dijo todo a su amo. Irritado entonces el padre de familias, dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dijo el criado: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún sobra lugar. Respondió el amo: sal a los caminos y cercados y haz que entren para que se llene mi casa. Pues les aseguro que ninguno de los que fueron invitados han de probar mi cena. Hasta ahí el Evangelio del Señor. Nos sentamos.